Buenos días. Os pido disculpas porque desafortunadamente no se grabó, bueno, sí se grabó, pero desapareció la grabación que había hecho durante el retiro sobre el tema de Anatta, y el ciclo estaría profundamente incompleto si no tuvierais también esta charla. Por eso me permito grabarla de nuevo, aunque, bueno, pues como sabéis, una grabación en frío no es lo mismo que cuando uno está en medio de la meditación y el retiro, o sea que en ese sentido posiblemente notaréis alguna limitación, pero intentaremos que al menos tengáis los contenidos que completan el ciclo. En la charla anterior estuvimos desarrollando el tema de Anitya. Es uno de los pilares de nuestra práctica, la ruptura de fronteras, de límites, la desaparición de las existencia propia. Por eso es la experiencia de vacío, de existencia propia, y tenéis el conjunto de la comprensión en esa charla. Pero hay un segundo aspecto que ya apareció en la charla, pero que es complementario y fundamental en la experiencia del Zen. De hecho, este segundo aspecto es calificado por algunos autores, entre ellos nuestro maestro Alexander, como la experiencia de Satori. Es la experiencia de no yo. Es la experiencia de Anatta. Cuando los maestros y los instructores dedican a este tema su charla, a veces se encuentran en dificultades, porque es uno de los contenidos que más difícil es poner en palabras. Hemos dicho varias veces, también en el retiro, que el reduccionismo a palabras de lo que no cae en sentido siempre pierde, y aquí en este tema es cuanto más esto se desarrolla. La práctica de nube vacía, del Zen, y dijéramos de todas las escuelas de Zen en general, en su base, parten de la recuperación de la práctica primitiva del Dharma, del Buda. Y aquí vamos a volver al Sutra del Corazón para entrar en sus entrañas y poder tener esto como el punto de partida de Anatta. El Sutra del Corazón empieza: el Bodhisattva Avalokitesvara, mirando hacia abajo, solo contempló los cinco agregados y vio que en sí mismo eran vacíos, estaban vacíos. La forma es vacío y el vacío es forma. El vacío no se diferencia de la forma. La forma no se diferencia del vacío. Todo lo que es forma es vacío. Todo lo que es vacío es forma. Y el Sutra continúa diciendo: y asimismo con sensaciones, con percepciones, con formaciones mentales y con conciencia, que son los cinco skandhas. Cuando se nombra skandhas, se refiere a los cinco agregados que componen la realidad. Bodhisattva es un paradigma, es un apelativo a una figura que está dentro de cada uno de nosotros en su desarrollo. Se ha traducido mal por ser el Bodhisattva de la compasión. Avalokitesvara significa realmente el que mira lo hondo. O sea que el planteamiento es: el que mira lo hondo en su proceso de desarrollo contempla los cinco agregados y ve que son vacíos.
Y así ve que son vacías las sensaciones, ve que son vacías las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Antes de seguir adelante, conviene que establezcamos un poquito más qué es esto de los agregados. Porque agregados significa algo que no está junto, que se unen en momentos de experiencia. Y esos momentos de experiencia son los que en algún momento expresan una sensación o crean una percepción. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda bien. La forma en la visión es el ojo y lo que se ve delante. Supongamos que es un árbol o una flor. Entonces, esos son... es un agregado, o sea, sin estructura física, sin forma, no hay manifestación. La imagen que se forma en la retina y también la que se forma en el lóbulo occipital del cerebro sería la sensación. Y la sensación en sí mismo es una fotografía. Con lo cual, una sensación, ya sea de tacto, de olor, de oído o de vista, en sí mismo no tiene interpretación. Por eso a veces decimos mirar y ver y mirar, decimos oír y escuchar, o decimos tocar y interpretar la palpación. Por lo tanto, hasta aquí tendríamos forma, tenemos sensaciones. Luego, percepciones sería lo que se produce misteriosamente en la estructura preoccipital. Esto es... la estructura preoccipital interpreta sobre la base de previas experiencias que lo que está viéndose es un árbol, es una flor. Esa interpretación, que es el proceso de ideación, es propio, como luego veremos, no solo del ser humano, sino también de los animales, etc. Luego existen las formaciones mentales que están estructuradas en corteza más delantera y que es una mezcla entre el círculo de la estructura frontal y la estructura límbica, en el cual la sensación interpretada produce un estado anímico de alegría, de tristeza, etcétera, dependiendo también de las experiencias previas. Y ese estado anímico puede ser diferente para las diferentes personas. O sea, la vista de un árbol puede ser un estado de felicidad y muy agradable para alguna persona, y para otra persona puede ser un motivo de miedo o de terror si está asociado con alguna experiencia muy negativa. Y por fin, la conciencia es el saber qué es, el saber que estoy triste, estoy contento. Esa estructura es la estructura propia del homínido en nuestro lugar del universo. Y conviene decir que bueno, una roca tiene forma, pero no tiene, en principio, que sepamos, sensaciones. Un vegetal sí tiene sensaciones, porque si no, dijéramos, el girasol no giraría ante la aparición del sol, o la flor no se abriría por las mañanas y se cerraría por las tardes. Y efectivamente esas sensaciones a veces son más complejas en determinadas plantas, en determinados vegetales, como sabéis. La ideación, esto es la interpretación básica, y también las formaciones mentales, hasta un cierto nivel, son propias de los animales superiores. Una ballena, un delfín o un perro pueden estar tristes o contentos
a la vista de la comida o a la vista de algo que amenaza a su territorio, etcétera, ahí hay reacciones que incluso pueden llegar a enquistarse, como luego veremos, generando en los animales también, pues, elementos neuróticos o patologías determinadas. Y como decía antes, el saber qué soy. En principio, nosotros sabemos que el ser humano lo tiene, pero no la conciencia. Pero lo importante de esto no es la existencia de estos agregados, que visto de esta manera, de esta clasificación, es una clasificación de la realidad. O sea, cuando vemos los muebles, las flores, los animales, las personas, sabemos que estos agregados se están produciendo y son diversos y terriblemente, en algunos casos, complejos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando nos sentamos delante de un amigo y charlamos y hablamos de experiencia, hablamos de presente, pasado, hay un flujo continuo de sensaciones, algunas de ellas que ni siquiera tenemos en la conciencia, que son inconscientes, y también ese flujo de sensaciones dan también a ideación y dinámica. De hecho, se suele decir que el proceso de parar, el proceso de ideación, de interpretación, tiene que ver con parar las sensaciones, y esto tiene algo que ver con la llamada meditación de quietud que nosotros realizamos. Lo importante es que el planteamiento que habitualmente existe en relación con estos agregados es la creación de dinámicas de realidad propia, que es lo que el Buda llama apegos. Por eso pronuncia después de la expresión de los skandhas el tema de nos apegamos a la forma, nos apegamos a las sensaciones, nos apegamos a las percepciones, los cristalizamos, les damos entidad propia, los identificamos como propios y a eso, en alguna medida, o bien el conjunto o bien una parte, lo llamamos yo. Y este apego se puede manifestar a través de los llamados ismos. Quiero decir, por ejemplo, un apego a la forma sería el materialismo. En nuestra cultura, el materialismo, en el cual determinamos como parte de nuestro proceso de identidad, pues mis posesiones, mis seres. Mis materias, mi dinero, mi estructura material forma parte de este esquema. En las sensaciones, apego a sensaciones específicas, a veces en clave positiva o en clave negativa, puede ser también el hedonismo en clave positiva, cuando lo que tenemos es un apego a las sensaciones que producen placer, o el planteamiento anancástico, que es un planteamiento destructivo, cuando tenemos apego a sensaciones que producen dolor o producen displacer. El apego a las percepciones, a la idea, es claro, es el racionalismo, el planteamiento de que el mundo y yo estoy regido por mis ideas y yo me identifico con mis ideas, que cuando se cristalizan se convierten en creencias, mis creencias, y cuando se elevan a categoría colectiva se convierten en mi ideología, mi religión. Esas ideas, esos formatos cerrados que permanecen y que no evolucionan, es el planteamiento de apego a las percepciones. El apego a las formaciones mentales, en el cual no solamente estoy triste o estoy contento o estoy deprimido, que es consecuencia del proceso de mi propia experiencia,
lo cambio por el estoy, por el soy, y digo, soy deprimido, soy una persona triste, soy una persona alegre. Y a veces todo esto se convierte incluso en elementos patéticos porque me obligo a mí mismo a interpretar el rol que corresponde a la formación mental que quiero saber que yo soy, que quiero creer que yo tengo, que quiero entender que otros me miran en función de esa formación mental, y ahí tenemos unos procesos de cristalización importantes que a veces producen unas dependencias y unas patologías profundas. Hay que decir ante esto también que todo esto, cuando se cristaliza de una forma profundamente patológica, genera pues efectivamente las neurosis, las psicosis, etcétera. Es importante saber, dicho hasta aquí, que este proceso de estructuración, de identificación, que forma parte de nuestro proceso de formación de la conciencia, es un proceso que en nuestro crecimiento fue necesario. De hecho, como he citado algunas veces, en el planteamiento que Ken Gilbert propone de la cadena del ser, estructura que hay una tarea de generación de una conciencia de yo adulto que ha de ser estructurada en función de identificaciones de las diferentes sensaciones, formaciones mentales, ideas, etcétera. Y todo esto es una acumulación que genera el que no nos perdamos en un proceso de crecimiento donde nuestra experiencia se mueve en un magma caótico. Y luego es el momento. Este es el momento en el cual tenemos que pasar desde ese planteamiento de conformación de yo a un planteamiento de desestructuración de yo, que es el momento del sutra del corazón. Porque el paso siguiente es la aceptación de lo que el Buda decía, de que en la boca de Avalokitesvara, de que están vacíos. Los agregados están vacíos de identidad propia que haya de permanecer. Es un flujo continuo de experiencia que se entrecruza entre sí y que se desagrega posteriormente y que en cada momento no tiene calificación, sino que es. Y esta es la realidad de lo existente. Y esa realidad de lo existente implica, en primer lugar, que todo está interconectado, que está interrelacionado, primera clave, Lugar que que el es amarlos. el paso de la desaparición del sujeto en esa interrelación. Esto es, no solo no todo está interconectado, sino que el todo está vacío de identidad propia y por lo tanto lo que existe continuamente en la experiencia es la interrelación en sí mismo. Este vacío de realidad propia, falta de sustancialidad en la existencia, es un verdadero quebradero de cabeza y produce un profundo vértigo en la práctica, porque no estamos hablando de pues una teoría. Como cuando uno discute, por ejemplo, sobre física teórica, una serie de hipótesis, etcétera, si no estamos hablando de experiencia viva, estamos hablando del practicante que en la práctica de la meditación, en la vida cotidiana, mastica y experimenta la pérdida de identidad. Y esa experimentación de la pérdida de identidad produce una crisis de identidad y una crisis de si no soy nada constitutivo, ¿qué soy? ¿O qué es esto? ¿O qué es la realidad?
Y esas preguntas a veces producen profunda angustia. Esa condensación, cuando el Buda lanza el sermón de las cuatro nobles verdades, y al final con Dania, el Anacoreta, el monje que había meditado con él en el tiempo de disciplina extrema que él siguió con Dania, sintetiza esa expresión en todo lo que aparece, desaparece, está sintetizando que no hay nada que quede quieto, que permanezca. Por lo tanto, desde la experiencia, quizás tengamos que decir, aparece, cambia, desaparece. Tengo que decir, aparezco, cambio, desaparezco. Tengo que decir, de aquella persona a la cual quiero, a la cual amo, aparece, cambia y desaparece. Tengo que decir, al rol que yo ejerzo, aparece, cambia y desaparece. Y es una forma de vivir diferente para la cual no estamos entrenados, porque nuestra educación es una educación que se basa en aparece, esto es, nazco, nace, le pongo nombre, cambia hasta maduración, pero permanece. Este es el esquema que se mantiene y de hecho es el esquema que era prevalente en el tiempo del Buda, donde la metafísica brahmánica del Vedanta centralizaba la existencia de algo que no desaparecía en la vida humana, que era el Atman, cuyo devenir era un proceso de perfección hasta llegar a unirse con el Brahma, con la deidad suprema. Este proceso es común, que es el tránsito de paso, es el peregrinar de las personas a través de sus buenas obras y de su proceso de mejora personal para llegar a la tierra pura, para llegar al paraíso, para llegar al sitio donde se es premiado, pasando por el camino del sufrimiento, que es el que tenemos, o el proceso del ciclo de vidas, o el proceso de la redención cristiana, siempre es un proceso en el cual se mantiene la identidad del individuo, la identidad de la realidad concreta, que aunque cambia no desaparece, sino que permanece. Sin embargo, en el planteamiento original del Buda, esto no era así. De hecho, bueno, pues como citaremos en la charla siguiente, el tema de los indeterminados, el Buda no quiso pronunciarse sobre estos elementos que podían dar lugar a la generación de definiciones cerradas de carácter metafísico. Si no soy sujeto, si no soy objeto, mi experiencia vital es una experiencia de ruptura de la sustancia, de la identidad y la compacidad de mi conciencia, mis estados mentales, etcétera, de forma que en su conjunto hay, mi existencia es vacío de identidad propia. Esto no ha transitado debidamente, porque esto es una revolución sin precedentes, que empezó en el tiempo del Buda, que fue continuado posteriormente, pegando un gran salto por el Bodhidharma, que fue integrado en relación con el taoísmo, con la experiencia del Chan, y que es la práctica inicial del Zen. Pero la clave de la práctica del Zen, aunque parte del mirar profundamente, es una práctica de
comprensión de estos dos elementos, el elemento de anitya y el elemento de anatta, de no yo, de no ser cerrado, consolidado. Entonces, desde esta perspectiva, se produce una crisis de el carácter egoico individual. Se pone en tela de juicio, y esto es lo que le supone al practicante cuando, partiendo en nuestra realidad cotidiana del ejercicio de nuestros roles, del ejercicio de nuestros personajes, de la dinámica esa de satisfacción de nuestras necesidades y nuestros deseos, a ir vaciando eso de contenido y a generar ¿qué? Bueno, pues el primer paso es vivir la experiencia de insustancialidad, vivir la experiencia de no encontrar nada estanco, nada parado, y vivir la experiencia de un proceso de vida profundamente cambiante, donde ni pertenecemos a nosotros mismos ni nos pertenece nada de lo existente. O sea, no hay nada, una estructura de seguridad que hayamos de crear. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa aceptar como experiencia cumbre del Zen? ¿Os acordáis que, y especialmente, por ejemplo, en un librito que Natalia el otro día me recordaba, que es el tema de Después del éxtasis, la colada, de Jack Canfield, donde se expresan multitud de experiencias de Satori, o sea, experiencias de practicantes que tienen como base fundamentalmente esas primeras estrofas del Sutra del Corazón, y después vuelven a agarrarse a la realidad y tienen, bueno, pues la colada no funciona muchas veces muy bien. Pues una persona que o bien en una experiencia relámpago de completa percepción, no percepción, completa transición en esta experiencia cumbre del Zen, o bien en pequeños insights, en pequeños momentos de comprensión profunda que progresivamente van haciendo que se genere una forma de ver diferente, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer la pérdida de la estructura de seguridad, con este vértigo, con esta no encontrar en ninguna parte un lugar donde estar asentado? Como diría el poema de Rumi, de no hay barca, no hay barquero, no hay otra orilla, no hay nadie que te lleve, sino que hay que asentarse profundamente en este paso, en este momento de experiencia. Bueno, pues voy a citar una serie de elementos, de tránsitos, hasta un total de cinco, en los cuales este proceso hay que transitar. El primero es atreverse a poner en tela de juicio el cuestionamiento del propio yo. Porque una cosa es, en un determinado momento de la práctica del zazen, tener esta, este silencio profundo de no vigencia del yo, y otra cosa es, en la vida cotidiana, hacer el camino de desestructuración del yo, de desestructuración de nuestra dinámica egoica, que continuamente, como hemos repetido en el cuento, la mona loca está cantando continuamente qué es lo que debemos, qué es lo que no debemos hacer, cómo clasificar, cómo no clasificar, en qué debemos guiarnos, cómo fijarnos. Y esto es lo que hay que trabajar.
Y existen multitud de oportunidades, como dice la tercera fase de lo que recitamos por la noche. Multitud de oportunidades en las cuales esto se va a plantear. Y oportunidades que yo llamo la atención que sean vitales cuando comemos, cuando andamos, cuando estamos delante de una persona, cuando nos quedamos solos. En todos esos momentos, el trabajo es no yo, experiencia, momento, situación en la cual estoy. Y desde ahí, esto es lo que en otra charla, que se llama Trabajando con los agregados, que encontraréis, hablo de trabajar con los agregados. Sentir el cuerpo, pero como una manifestación, y aceptar el cambio. Aceptar, por ejemplo, que este cuerpo evoluciona, envejece, muere. Aceptar la muerte física, pero la muerte física aquí mismo, en este proceso vital de transformación, y aceptarlo con profunda paz, con profunda comprensión. Aceptar las sensaciones que existen y refrescarlas, no cristalizarlas, no tenerlas encerradas en vasos, de tal manera que no somos capaces de ver de nuevo, de mirar de nuevo, de oler de nuevo, de sentir de nuevo, aceptar la tolerancia de las ideas, de las interpretaciones, que cada momento es un momento nuevo de interpretación, maravilloso, sí, donde comprendemos la realidad, pero que luego morimos a esa comprensión de la realidad. O sea, es un proceso operativo de trabajo con con los agregados, que incluye también aceptar el estado mental que produce una determinada sensación, pero renovarse en esos estados mentales. Hoy estoy triste, está bien. Hoy estoy contento, está bien. Hoy existe este miedo, lo miro de frente, está bien, en cuanto drama de la vida que luego soltaré. Y aceptar no un nombre para esta existencia, sino un estar en esta existencia. Yo comprendo esta existencia, yo vivo esta existencia, pero ese yo deja de estar y entonces solamente hay existencia, solamente hay vida. Es lo que a veces hemos hablado de el ser individual puede ser amante sobre la base del esfuerzo de el ser individual, me refiero a la interpretación de una existencia como ser individual. Esa interpretación se mueve diciendo desde mi esfuerzo de acercarme a ese otro, yo amo. Es diferente eso a convertirse en amor. Convertirse en comunión permanente, convertirse en cambio de conexión, donde se puede amar sin objeto, como una forma de vivir conectado. Todo esto obviamente supone la ruptura de las fuentes del apego y el trabajo sobre la comprensión de a qué estamos apegados. No todo el mundo está apegado a la misma cosa. No todo el mundo tiene el mismo esquema de dificultad. Como he dicho antes, materialismo, hedonismo, racionalismo están evolucionando y dentro de ello hay diferentes formas de percibir, comprender y quedarse atado en ello, la ruptura con la dinámica de apegos, que forma parte de la segunda noble acción
del Sermón de las Cuatro Verdades del Buda, pues está aquí también presente. Nosotros generamos una percepción de yo sobre la base de consolidar una interpretación de una unidad directora de toda una existencia a la cual le dotamos de una experiencia anterior, de una visión, de un juicio del mundo y de los demás. Es lo que en el ejemplo que surgió en el retiro que yo mencionaba, es esa manifestación vital que va cargada con una mochila detrás y una maleta en la mano. La mochila es el pasado, la maleta es el futuro. En el pasado cargamos y no los dejamos que se movilicen nuestras heridas, nuestras culpas, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras posesiones, nuestras dependencias, nuestros deberes, nuestras ideologías, nuestra religión, y con eso vamos caminando. Y luego en la maleta llevamos nuestras expectativas, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro futuro, lo que creemos que nos espera, lo que esperamos que nos espera, lo que deseamos obtener, lo que buscamos hacia adelante. Y entre una cosa y otra pasa la vida, y mientras tanto, como decía, como explicaba yo, esto forma parte de una gran metáfora de un momento, a ver si se calla el perro. ¡Y a ti! Vale. De una gran metáfora, porque ese que camina, en una playa en la cual sus pies se van hundiendo en la arena conforme el peso de la mochila se va llenando más, de tal manera que se convierte en un cadáver inerte hundido en la arena como consecuencia de ello. El segundo elemento es: no hay límites ni separaciones, forma parte de Anitya. No hay alguien que controle, cree y destruya, sino que todo es manifestación que se produce aquí y ahora. Aprender a vivir en el aquí y ahora y en la vigencia del aquí y ahora, siendo capaz de reducir el peso de nuestro equipaje, de nuestra mochila y de nuestra maleta, es el proceso que forma parte de nuestra práctica del zazen. Si todo está interconectado, y esa es la otra gran experiencia, nosotros somos parte del todo y somos el todo en sí mismo. Es lo que se llama, somos la talidad, somos la totalidad. Y en ese somos la totalidad, no podemos estar solos. Se rompe la estructura de soledad que acompaña al individualismo. Se rompe la estructura de falta de conexión. Y en ese sentido, aprender a vivir realizando en cada momento la experiencia del Satori, la experiencia de interconexión y de pérdida de vida separada. Y eso es aprender a vivir día a día en comunión. Esto es locura para la cotidianidad. Esto nos hace colocarnos en ir contracorriente de la existencia, porque lo que marca nuestra sociedad es la estructura individual, la estructura de premios y fracasos, de metas y objetivos, de éxitos o de pérdidas. Y en esta estructura nos movemos. Pero hay un tercer elemento que es... Todo esto venía a ser, no somos, en la famosa metáfora de Billy Gish, no somos hola, solo, sino que somos océano.
Y ahí, bueno, pues en la charla aquella de montaña, amapola, océano, ahí explicaba un poco más esto. Pero el siguiente paso es que no solo la ola es el océano, sino que el océano es la ola. En palabras de Virgis, el espíritu está haciendo su aventura humana aquí. El espíritu, todo lo existente está haciendo su aventura humana aquí. No hay nada desde fuera que venga a hacer nada, sino que todo se está manifestando en este momento. Pero todo se está manifestando en este momento es que la manifestación es esencial en este proceso de vida que comprendemos. Es el océano haciendo ola, transformándose en la ola y acabando la ola en la playa. Es lo que expresa el Shin Jin Mei y que recitábamos. Vacío acá, vacío allá, y sin embargo el universo infinito está siempre delante de tus ojos, infinitamente grande e infinitamente pequeño. No hay diferencia, porque las definiciones han desaparecido y no se ven límites. Una cosa, todas las cosas van juntas y entremezcladas, sin distribución. Una cosa, todas las cosas van juntas y entremezcladas, sin distribución. No es que podamos hacer una experiencia de aislar de esta experiencia, que podamos aislarla, sino que continuamente está metida en el contexto, está metida en la interrelación de todo lo existente. Este es el concepto del vacío de Nagarjuna. Este es el concepto en el cual no solamente es un proceso donde abandonamos las experiencias, no, no solamente no, no necesariamente, no es un proceso en el cual abandonamos todas las experiencias y vivimos una unidad como un ente que está más allá de la experiencia, sino que en la propia experiencia está ese no dos. Por lo tanto, por eso, en vez de decir aspiro a la unidad, que diría el místico, es me muevo continuamente aquí y ahora en el no dos. Por lo tanto, es también cerrar el espacio para todos los mitos de tránsito, en el cual esta existencia es imperfecta y llega a ser perfecta, o bien sobre la base de una acción desde fuera del Redentor, o bien sobre la base de un peregrinar a través del sufrimiento hasta llegar a un estado de mayor perfección, sino que hoy, aquí y ahora está ya expresándose todo. Por lo tanto, es una vida de vivir cada personaje, cada idea, cada forma, cada sensación o estado mental, sabiendo que están vacíos de sustancia, pero de vivirlo realmente, de vivirlo radicalmente. O sea, vivir desde el no dos, vivir desde el océano, pero al mismo tiempo transitar con arte, con elegancia, con profundidad en el rol de cada momento. Y esto nos lleva al cuarto elemento, que es la importancia de estar continuamente en la cotidianidad. El ser humano moderno muchas veces vive perdido en su conciencia, en sus ideas, en sus dinámicas, y no ve lo que hay en cada momento. Y nuestro gran maestro no es una supuesta persona que tiene toda la sabiduría y que nos la va a contar. Nuestro gran maestro es lo que ocurre en cada momento. Ver profundamente lo que ocurre en cada momento es nuestro gran maestro. Y eso es a lo que tendríamos que dedicarnos. Dar y recibir en este momento, en este lugar, ser flujo permanente, vivamente vibrando en la realidad.
es el compromiso apasionado y libre con la realidad. Es el resultado de vivir cada momento presente con intensidad. No hay cosas grandes ni pequeñas, no hay grandes proyectos que realizar. Se terminan las expectativas, se termina el miedo y los caminos se unen y cada momento es un momento de realización. Por lo tanto, es en la tarea concreta donde la realización se produce. Y ahí se citará, y lo citaremos, sin embargo, cualquier elemento de creencia de quiero, no quiero, elijo, no elijo, nos vuelve a separarnos de la vida y a entrar en la rueda de sufrimiento, de las expectativas, de los planes y los miedos. Y por último, esa expresión de Condania, todo lo que aparece, desaparece, cambia y desaparece, lleva a una profunda alegría y libertad. Primero, porque no somos ya solos. Segundo, porque todo está aquí y es en esta expresión donde se realiza. Y tercero, porque no siendo solos vivimos en comunión y no hay un esfuerzo para el amor, sino que es el estado natural de la vida, la conexión. Y ahí es donde nos tenemos que mover. Y ahí es donde termina el planteamiento que en el Sutra del Corazón se manifiesta también. Desde ahí es donde surge el Prajnaparamita, surge la sabiduría esencial, es el arte de vivir, al cual dedicaremos también la última charla.